El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento al conjunto de las administraciones para empujar en la misma dirección y ayudar desde todos los frentes al crecimiento de Almería, dado el esfuerzo mayúsculo que ha hecho durante muchas décadas en solitario, haciendo especial alusión a las infraestructuras del transporte, la alta velocidad, la autovía de la Almanzora y el convenio marco Puerto Ciudad. Este año. El gobierno andaluz destina a acompañar el impulso almeriense con 387 millones de euros, 145 millones de euros más. Como digo, uno de los motores eh, propulsores que tiene nuestra comunidad. Con un crecimiento del 2,9% interanual y 23, 23 meses consecutivos con tasas positivas. Hay media docena de proyectos en la unidad aceleradora de proyectos del gobierno de Andalucía, en torno a 800 millones de euros. Y 3.000 empleos directos e indirectos. Moreno ha recordado en el foro El modelo Almería de desierto a mar agrícola que en los últimos cuatro años el gobierno andaluz ha movilizado 180 millones en obras hidráulicas para Almería y ha destacado que se trata de la huerta de Europa siendo líder en agroalimentación, acaparando más de uno de cada cuatro euros exportado por Andalucía que Almería va a ser una de las grandes metrópolis del Mediterráneo. Es previsible que Almería en las próximas décadas supere el millón de habitantes de la provincia, con la llegada del ave, con la actividad del puerto, con todo lo que se está incorporando, una vez que salvemos el gran obstáculo del agua, que es el, uno de los grandes objetivos. Y Andalucía necesita Almería, necesita su potencial para desarrollar Andalucía, para hacerla más próspera. Necesitamos el ingenio de los almerienses. Necesitamos la valentía de los almerienses. Para finalizar, el presidente de la Junta ha señalado este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que la igualdad es un asunto de Estado, por lo que ha pedido abordarla desde el diálogo y el rigor.